Bueno, vamos arriba, sí, hay que iluminarse, usted lo dijo, vamos a ver qué pasa, un gol tiene que venir, el centro, arriba, golpe de cabeza, el rebote y está gol, gol, Carrillo, gol de Perú, Carrillo. Corazón del área, buscábamos el gol, pedíamos el gol con el comentarista y acá llegó Carrillo, el hombre iluminado en Perú, recoge el rebote habilitado en el área chica y rompe el arco al golero Fariñez, que no puede hacer nada, se pone en ventaja Perú, trepa en la tabla y cambia todo, Perú más clasificado que nunca. ¡Golazo! De Cololo. Y el tanto lo hizo el mejor futbolista de Perú. Todo el primer tiempo lo veníamos diciendo, lo concreta en el segundo. Buen centro por el costado izquierdo de Trauco. Viene el cabezazo, la pelota que rebota en la espalda de Junior Leonardo Moreno, del venezolano, le queda solo, habilitadísimo, André Carrillo, en el área chica, se tira el portero como puede, Fariñez a su costado derecho, la verdad que remata con una fuerza bárbara al costado izquierdo y bien arriba, potente remate, gana Perú 1-0, gana mucho más que un partido. Con este resultado, es segundo de grupo. Fútbol por Carve.